se prepara para el evento. Mucho dinero y pila de jóvenes con talento. El que tiene 16 está pidiéndole a Dios. Y el que tiene 18, quillao, su año ya pasó. Los escados están enfocados, andan buscando a los mejores, a los que son grandes, fuertes, jóvenes y prometedores. Hay muchos millones en juego, de pensarlo me emociono y me pregunto quién será el más caro con el mejor bono. 2 de julio, para cualquiera puede ser normal, pero para los peloteros es un día fenomenal.